Rutas sin ley. Ese es el tema de la tarde. Julio Rivera Clavería, nuestro invitado especial, nos va a compartir su análisis respecto a tanto accidente que ocurre en las rutas guatemaltecas que aparentemente no tienen ley alguna. Así es, Ander, y este tema surge luego de los accidentes de tránsito que se registraron durante este día, en donde lamentablemente en uno de ellos fallece una persona y justo en la vuelta el chilero. Bienvenido, licenciado, gracias por acompañarnos esta tarde. Nuevamente los accidentes de tránsito vuelven a ser noticia y surge la duda quién realmente está a cargo de controlar el tránsito, de controlar y regular las velocidades que se dan en carreteras. En primer lugar, existe un reglamento que determina la velocidad a la que uno tiene que ir en las carreteras. Pero el problema no se da porque no haya control. Es que el gran problema que tenemos en el país es que efectivamente la gran mayoría de pilotos no tienen el expertise para manejar transporte pesado. Porque efectivamente las empresas, tanto de transporte urbano y como transporte pesado, simplemente agarran a cualquiera que pueda cumplir con los requisitos para manejar un bus o un tráiler y vámonos pues a trabajar. Y esto es el resultado, que efectivamente cada vez más vamos a ver accidentes de tránsito. Hoy por la mañana en Nahualá hubo un accidente, un busazo, como se le dice. 16 personas. Y hubieron 17 heridos, 16. Producto de excesiva velocidad por venir peleando pasaje. Quien está a cargo del control es la Dirección General de Transporte, que no hace absolutamente nada. Si es, por más que no supervisan que los autobuses estén en perfecto estado mecánico, la Dirección General de Tránsito no supervisa que los pilotos tengan la licencia adecuada y que efectivamente hayan pasado exámenes para poder manejar buses o trailers. Y por último, Provial, que debería de tener un número mucho más grande de elementos de policía de Provial, con mucho más servicios de vehículos y trabajar absolutamente en todas las carreteras del país y poder poner multas altas para evitar que la gente corra a velocidades excesivas como sucede normalmente en Guatemala. Licenciado, hay tanta cosa que hablar de esto, pero bajo su perspectiva, ¿por qué se ha aplazado tanto? ¿Por qué se ha prorrogado tanto, por ejemplo, el regulador de velocidad en las camionetas y en el transporte pesado? Que vendría a paliar mucho la situación. Cuando se regule entre 80, 85, 90 kilómetros por hora, pues la situación cambiaría, ¿no? Pues yo he tenido la oportunidad de platicar con varios pilotos de tráiler. Y ellos lo que aducen es que efectivamente para ellos se les complica porque el país es sumamente montañoso. Sí. Y que el problema no es ese. Al final, dice que uno de los grandes problemas que hay es que las empresas, por ejemplo, los mandan de la capital al Puerto Quetzal o a Puerto Santo Tomás en un día, los mandan con esa misma carga, regresan a San Marcos, vuelven a regresar a la capital y al otro día de madrugada vuelven a salir al para puerto y vuelven a mandarlos para cualquier lado. Y sin horarios ni para almorzar, ni para descansar, absolutamente para nada. Por lo tanto, muchos de ellos se tienen que drogar y eso me lo han confirmado ellos mismos. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Por lo tanto, es un problema en el que efectivamente los empresarios de transporte también tienen que ser conscientes y la Dirección General de Transporte exigir que se cumplan con lo que establece la ley y con parámetros internacionales de descanso para horarios de alimentación, etc. Desde el año pasado se tuvo que haber aplicado la ley de reguladores de velocidad en el transporte pesado. Sin embargo, la misma se prorrogó para no ser aplicable. Quizá hubiera salido mucho más barato el implementar estos reductores que las vidas que estamos viendo que se pierden como consecuencia del exceso de velocidad. Entonces, ¿de qué forma se puede hacer conciencia en específico a los propietarios y a los responsables de poner estos reductores de velocidad? Porque las vidas humanas no tienen precio. Aplicando la ley. Aplicando la ley. Mire, ¿verdad? Yo creo que es primero la ley, pero segundo, efectivamente, yo creo que Provial debería ser la encargada de trabajar y controlar y supervisar la velocidad
de todo el parque vehicular que se mueve en el país, pesado y no y liviano, para que efectivamente quien va a excesiva velocidad, quien va sobrecargado, pague multas grandes, pero de verdad grandes, o se les cancele la licencia de operación. Miren, sí, en Guatemala no vamos a aprender si no se cancelan licencias de operación. Y en ese sentido hay que ser estrictos. Aquí hay muchísima gente que quiere poner una empresa de transporte. Lo que sucede es que también son mafias que se han movido. Está copado el sistema. Está copado por las mafias también. Y hay que decirlo con absoluta claridad, porque efectivamente es una realidad. Yo no estoy generalizando, pero eso es una realidad que se mueve en el sistema extraurbano y en el sistema de transporte pesado. Por lo tanto, o se cumple con la ley o que les cancelen las licencias de operaciones. Increíble todo esto y lo que está hablando, lo hemos venido hablando desde hace más de 5 o 6 años, yo no sé, de que a Provial se le debería dar la potestad de poner multas. Así ahora, es. La pregunta es, ¿falta y voluntad política o esto hay que elevarlo al Congreso para darle potestad a Provial en las carreteras? No, ¿por qué no se hace? Se puede modificar esa ley rápidamente en el Congreso de la República, en primer lugar, pero en segundo lugar hay que dotar a Provial de mucho más parque vehicular y de mucho más elementos de policía, porque sí saben hacer su trabajo. Claro, por supuesto, yo me los he encontrado en la carretera, en los que ayudan a los damnificados en accidentes, y de verdad ellos se preocupan. Por lo tanto, hay que mejorarlos. Y la policía también tiene que estar patrullando las carreteras, porque aquí es un abuso generalizado. Miren, que me disculpen, pero vaya usted que sale a nivel nacional, o usted salga con su familia a Puerto Barrios, siente uno que lo van a matar en la carretera, claro, a la velocidad que van los traileros. ¿La ruta interamericana? Sí, eso da miedo. O a la velocidad que se mueven los autobuseros en el occidente del país. O los tráileres aquí en el Atlántico, por el Progreso Guastatoya. Sí, todo eso es siente uno que lo van a matar. Claro, pese a las restricciones de horarios que están establecidos y a las horas que pueden ellos conducir, pero sin embargo, aún se necesita hacer mucho más para reducir los accidentes en carretera. Y sería bueno entonces que no se prorroguen estas leyes que deben ser aplicables, porque incluso los vehículos que tienen 25 años circulando, pero los horarios, no deberían de continuar. Ale, pero los horarios son clave. Usted no le puede poner hoy, en el siglo XXI, un horario para que un bus salga de Tacaná o de San Marcos y que llegue en 5 horas a la capital, porque de donde usted vive, de la antigua San Lucas, Guatemala, para la terminal la se tarda 2 horas. Hasta 3 en la vaya, mañana. Vaya, entonces, ¿cómo le va a poner usted 5 horas? Claro. Ya no se puede. Hay que revisar horarios, hay que revisar la ley, hay que modificarla, hay que efectivamente hacer que se cumpla, fortalecer la policía de Provial, fortalecer la Policía Nacional en rutas y que la Dirección General de Transporte cumpla con su trabajo, que supervise y controle. Ellos salen para la Semana Santa a controlar que no se suban 65 pasajeros. ¿De qué sirve si hoy se están heridos 17? ¿De qué sirve si en un busazo se mueren 20, 25? Por favor. Claro, no es solo de hacerlo de forma temporal, no, o en época, sino deben de ser controles permanentes, es porque correcto, a diario ese se registran accidentes de tránsito. Ese ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Definitivamente el tiempo pasó muy rápido.